Aquí tenemos a nuestro amigo Blues Joel. ¿Cómo estás, Blues Joel? ¿Nos podrías contar un poquito qué es lo que hemos estado haciendo en estos momentos? Porque la gente estaba, pues, obviamente ahí esperando la transmisión. Cuéntanos un poquito, Blues Joel. ¿Cómo estás? Sí, muy contento de estar aquí con los amigos, viejos amigos y al mismo tiempo nuevos, porque digo viejos por ya muchos años de conocernos aquí con Heki, como le decimos de cariño, y también con Byron aquí que nos está acompañando. Y muy contento compartiendo la guitarra y poder compartir con ustedes, los amigos, los que quieran que platiquemos un rato, de qué ratos que he querido hacer un en vivo en Facebook, pero como que, no sé, las cosas van surgiendo, van fluyendo. Y por ahí con Heki, pues, resultó el proyecto de poder hacerlo y como que poder hacer un inicio para nuevos lives y poder compartir con todos ustedes y poder estar muy cerca. Así es. Queremos contarles a nuestros amigos que ya tenemos ahí a Juan Carlos Mendo conectado, tenemos a nuestro amigo Checha desde la frontera de México, un saludo. Qué buenísimo. Entonces, bárbaro. Pues ahí estamos ya. Un saludo. En la audiencia, queremos contarle que tenemos a Blues Joel y obviamente el motivo es para que lo conozcan y que sepan un poquito de su trayectoria, qué ha sido de Blues Joel, quién es Blues Joel, cuéntanos. ¿Quién es Blues Joel? Así es. Bueno, Blues Joel, bueno, Joel. Bueno, creo que he estado muy en... Creo que mi escuela es el rock, hard rock. Y con el tiempo como que he estado madurando mucho el sonido de la guitarra, el sonido blues. Y pues su servidor guitarrista de Sevna, también una banda que estuvo tocando mucho tiempo música gospel. Y Blues Joel nace hace muchos años porque me inspiré mucho en un guitarrista de Poison, un guitarrista que se llama Blues Saraceno. Ahí nace Blues Joel porque hace muchos años me pareció que pues se puede interpretar y fusionar el blues con el rock, con el jazz también. Y creo que fue la forma, el flachazo de poder profundizarme con el blues y las influencias que he tenido en la guitarra. Entonces es un nombre, un apodo para poder quizás hacer un poco de diferencia entre muchos Joel, ¿verdad? Muchas personas que se llaman Joel, un nombre muy común y pues creo que ahí está. De hecho, yo te quería preguntar de, pues, ¿qué ha sido, quiénes han sido tus influencias musicales? A pesar que ya conocemos, o muchos no conocen, que Joel pues, fue uno de los guitarristas que estuvo en la agrupación Sevna y que vamos a estar hablando un poquito de ello también. Pero cuéntame un poquito de tus influencias musicales. ¿Qué fue lo que te ha llevado hasta ahora a tocar blues? Buena pregunta. Siento así como que me estaba hablando un periodista, algo así. De hecho, los que no saben, somos amigos de muchos años y pues obviamente nos conocemos muy bien.
Entonces Sí, me dicen parece ahí. raro que me está hablando allá, pero yo estoy aquí, pero trato de sincronizarme en el en vivo. Mis influencias, ¿quiénes han sido? Bueno, lo voy a sintetizar, ¿verdad? Creo que empieza con mi madre, que ella fue la que me involucró en la guitarra. Y pues el sueño de ella era que uno de sus hijos tocara guitarra. Y claro, pues entonces empecé con la guitarra de niño jugando y ya, pues en adolescencia yo ya decido ser guitarrista y poderme comprometer con la guitarra. Y ahí nace la primera influencia en mi madre, ¿verdad? En memoria, que ella pues ya no está, pero que ha dejado un legado y que pues ha permanecido en mí. Y creo que ha venido la influencia en la guitarra, ha venido de según el tiempo, perdón, y según va sucediendo eso, porque me gusta mucho Robert Johnson en la guitarra, el blues, desde muy atrás, desde Albert Collins, desde Chuck Berry y toda esa generación, llegando a Jimi Hendrix, 80s, Van Halen, Joe Satriani, Eric Johnson, y en fin, entonces cada uno de ellos ha dejado un pincelazo de música en mí y pues hacer un estilo propio de todo, ¿verdad? Porque todo está flotando, todo está, como dice una canción que hicimos en Serna, no hay nada nuevo bajo el sol, es como que todo ya está hecho, pero hay que volverlo a licuar, ¿verdad? A poderlo hacer, ¿verdad? Muy bien, nos mandan saludos de la agrupación Maranata, que pues están viéndonos allá desde la frontera de México. Ah, qué bueno. Les Maranata, saludo. eso me suena a una canción de la generación de Jesús. Es Maranata. Así es. Ahora, creo que nos podrías interpretar un poquito de lo que ha sido una de las canciones que ha resonado mucho, quizás, o tú me dirás. Hay una canción que se llama Amor sin final. ¿Podrías contarnos un breve resumen de qué es esa canción y qué nos vas a interpretar? Amor sin final. Bueno, en esos tiempos estuvimos grabando con Serna el álbum Temporadas. A los que se recuerdan, los contemporáneos conmigo y los que hay una generación que les llevamos unos 10 años. Y Amor sin final es una canción muy bonita que grabamos con Serna en el disco Temporadas. Y es una letra muy un poco romántica que habla entre el amor de Dios hacia nosotros y que es un amor sin final, muy, muy inmenso, muy, muy grande. Y creo que el riff de la guitarra en algún momento tuve esa inspiración, pero creo que por las mismas influencias que hemos tenido y la música que hemos escuchado, nos ha afectado un montón. En esa época estábamos escuchando mucho a Van Halen y surgió el riff de Amor sin final, que les voy a hacer la introducción, Eso. que sería. Bueno, entonces ese es el riff de la canción, ¿verdad? Y ahí nace Amor sin final, que es una canción que estuvo muy cerca también de Perímetro, aunque Perímetro fue la canción lanza o la canción que, podríamos decir, impactó un montón, ¿verdad? La canción Perímetro, que al ratito por ahí lo vamos a ir contando ese riff de las influencias, también influencias gospel como Stryper. Yo siempre he dicho que Stryper es como el Kiss, ¿verdad? El Kiss de los cristianos. Haciendo la broma, ¿verdad? Stryper, que sale con todos esos colores y todo el Exacto, asunto, sí. pero siempre influenciados de toda la música en general, ¿verdad?
Excelente, Joel. Blues Joel, ahora pues nuestro amigo aquí está con nosotros. Saludos a Wagner, a Eric Esquivel, a Taller Joe Liu. Eso, todos. A Tony Valdivia desde los Estados Unidos que nos está sintonizando. Entonces, estaremos escuchando un breve tema de Joel, Blues Joel, que es Tu Sangre. Bueno, básicamente la idea es poder fluir, platicar con ustedes y también tocar algunas instrucciones de los temas, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Creo que imagino que vamos a seguir haciendo otras grabaciones, otras producciones para poder comunicarnos con todos ustedes y poder salir a luz poco a poco. Quisiera como que en media hora hacer todo, ¿verdad? Contarles mi vida, hablar de la discografía de Sebna, hablar de mi vida, de la escuela Muse y todo. Pero, por ejemplo, Es Tu Sangre, pues es una canción muy, muy linda también. Esa es del álbum Volar de Sebna y que es una canción muy, muy hermosa, que tiene una letra muy, muy linda y la introducción es fa sostenido, re, la, y mi. Y etcétera, ¿verdad? Más adelante vamos a estar hablando del solo y el feeling, aunque ahora es un asunto electroacústico. Creo que la próxima podemos hacerlo con guitarra eléctrica y poderles explicar algunos tips de ese solo, de esa canción. Dice Blues Joel, Marco Lucy, ¿qué onda? Son Joel, dice. Bueno, también dice Maranata, nos está preguntando que toque Muse la primera de temporadas. Muse, ¿cómo? Dice aquí Maranata, que toque la primera de temporadas. ¿Pero la primera qué canción de temporadas? Ahí nos tiene que decir Maranata. ¿Cómo se llama esa canción? Bueno, después... ¿Se ha de llamar Muse, no? O Corintio, no sé qué. Sí, algo así. José Gómez, Amor Sin Final, dice. Ya toqué Amor Sin Final. Simón. Dice Valerio Pacay Cutzal. Oh, saludos, compañero. Wilson Toc, saludos, amigo, allá a Camojá. Alex Beteta, tengo el honor de tener una guitarra de Blues Joel. Regalada. Va a salir todo el inventario de todas las. Sí, ese sí, dice. Entonces, estamos leyendo nuestros comentarios de nuestros amigos que están sintonizando. Randy Mazariegos, saludos, compañero. Estamos ahí con el Jorge Luis Profe, dice. Ah, Jorge Luis, sí, se me escapó, se fue de Capiusa. Ahí lo vamos a localizar ahí en las faldas del volcán de Pacaya. Sí, sí. Muy bien, entonces estamos conociendo un poquito de Blues Joel y quizás nos podrías contar un poquito obviamente del nacimiento de tu persona con Sebna, cómo fue toda esa parte musical. Sí, a ver si nos dará tiempo, pero lo voy a resumir. A ver, ¿cómo nació quién? ¿Yo? ¿Cómo así Sebna? ¿Cómo nací yo? No. Joel en Sebna. Ah, sí, es una historia de muchos años. Bueno, hace mucho tiempo, no estamos tan ancianos, no estamos tan grandes, pero sí, antes de Sebna toqué en una banda de rock que se llamaba Profeta. Algunos todavía lograron escuchar Profeta, que fue mi cuna, ¿verdad? Mi banda, donde fui, de alguna manera, se podría decir, formado por Tony Palacios, un guitarrista productor que también a él mucho lo confundían con Tony Palacios de Guardian, ¿verdad? Pero Tony Palacios es una persona clave en mi vida y en esa época Profeta. Y bueno, tocamos varios años, como unos 5 años, y la banda pues se integró y en fin, entre la música gospel, siempre... Creo que hay conexiones, nos conocemos, algunos quizás no nos hablamos, pero nos hemos visto y bla, bla, bla. Y surge de que así Sebna estaba integrando nuevos miembros y alguien me recomendó, Jorge Rosales,
Y así fue como yo entré a Cerna, pero obviamente en otro momento les voy a explicar ya de forma detallada cómo fue que yo entré a Cerna, ¿verdad? Y poder hablar un poco de la historia, pero así es como yo entro a Cerna a tocar y pues muy contento de poder trascender mucho con el disco Temporadas y el último que hicimos Volar. Excelente. Entonces, algo que se te haya quedado así impregnado, algo que te haya marcado en la agrupación de Cerna, alguna canción que de verdad haya sido inspirada o quizás escribiste alguna canción en Cerna. Sí, en Cerna todas las canciones eran muy muy bonitas. Roberto Melgar era quien obviamente escribía, el compositor de todas las canciones, y nosotros los guitarristas nos encargábamos de poder producir, hacer los arreglos, y en conjunto todos uníamos nuestras ideas. En Cerna solo escribí una canción que se llama Amor sin final, que ustedes la escucharon hace unos minutos. Y por lo regular casi me he dedicado a arreglar música, a hacer música, y como que la lírica o la letra la he dejado un poco atrás, pero creo que ahora es el momento de poder escribir y poder inspirarme y hacer música. Pero en Cerna solo escribí Amor sin final. Nos pregunta aquí Marco Losi, Marco pregúntale a Lossi. Joel por qué el solo de Es tu sangre nos hacía llorar. ¿Por qué, Joel? ¿O Sí. cómo está ese solo, quizás? Sí, Marco Lossi en algún momento era un gran bajista. Saludos, Marcos. Y etcétera, ¿verdad? Así es como nace la canción Es tu sangre, y Marcos, que ahí está recordando esos momentos muy bonitos de la melodía. Exacto, volviendo al tema, la canción que tú habías escrito, que nos ibas a interpretar un poquito de lo que habías hecho en ese entonces. De Amor sin final. Sí. Ah, sí, ya les expliqué, ¿verdad? Del riff. Exacto. Pero viene una parte muy bonita que hace. Bueno, entonces esa es la canción de Amor sin final. Muy bien, estaban reportando que se nos había el audio y pues nosotros lo seguíamos escuchando, algún problema técnico en la transmisión, Algún retardo. algún retardo de haber. Pero sí, seguimos disfrutando de Blues Joel y queremos oír algo de blues también. Algo como de blues. Bueno, Sí. vamos a ir rompiendo el hielo. Creo que por aquí espero tener el slide, este tubito. Si lo puedes mostrar ahí a Ese cámara para que tubito que la está gente acá lo pueda ver. puede ser
de metal y este es de cuello de botella. Yo creo que el asunto del blues es poder compartir el feeling, no solo es un aspecto muy técnico, sino poder tener el feeling y poder hacer algo muy, muy importante con dos o tres notas. Y el blues es algo muy, muy especial para mí. Ahí tenemos varios comentarios de muchos amigos que se siguen uniendo a la transmisión y obviamente están pendientes. Dice. Tenemos a Mari Mendoza también que se nos conectó, Alex Peteta, Chiviricuarta dice. Chiviricuarta. Chiviricuarta, sí. A ver, complace a los que nos están obviamente viendo a estas horas de la noche. Somos noctámbulos, pero es cuando disfrutamos más de esta música. Unplugged. Sí, sí, hay un asunto acústico. Sí, aquí te vamos a voy a estar haciendo algunos riffs o entradas de algunas canciones que aquí Heki estaba mencionando. Por ejemplo, aquí Chiviricuarta empieza en mi novena. Aquí la cámara creo que me está enfocando la mano. Claro. Y aquí pueden observar ustedes que este es un mi natural, al colocar el dedo acá, un 9, entonces sería la entrada de Chiviricuarta, los que recuerdan esa linda canción. Tenemos la introducción. Excelente. De Chiviricuarta. Excelente. Pero vuelvo a repetir, la próxima nos vamos a estar ahí en sintonía, vamos a conectar los pedales, la guitarra eléctrica, los efectos y la vamos a hablar ahí de algunos tips de guitarra también, claro, y poder hacer algo, ¿verdad? Así es, Joel. Por el momento nosotros tenemos ahorita al Master Blues Joel y obviamente estaremos haciendo más transmisiones en vivo de este tipo de música unplugged. Así que pueden hacer sus preguntas, hacer sus comentarios. ¿Qué les parece? ¿Qué no les parece? Tendremos muchos más invitados con nosotros. Y obviamente estamos a una transmisión unscripted, que le dicen, sin ningún guión, sin nada. Estamos
crudamente con blues, Joel, y su guitarra. Excelentísimo. Estamos disfrutando de esa música acá. Y pues obviamente es un gran talento nacional. Así que, ¿qué ha sido de Joel después de estos tiempos que se ha disipado Sebna? ¿Qué ha sido de A ver, Joel? ¿Quién pregunta eso? A ver. Aquí... A ver, me encantaría. Espérame. Va, rompamos el hielo, pues, que sea un asunto así de pura retroalimentación. Yo creo que le voy agarrando la onda a la cámara, ya voy calentando ahorita con la guitarra, entonces yo creo que por ahí vamos ya perdiéndole la onda a la cámara, ¿va? A ver, ¿quién está preguntando sobre qué? Tenemos un mensaje inbox. Así que nos preguntan internamente. Ajá, ¿qué dicen? ¿Qué ha sido de Blues Joel después de la disipación de la agrupación Sebna? Bueno, se los voy a resumir. Después de Sebna, nosotros tocamos hasta el 2006. 2005, 2006, a mediados del 2005, algo por ahí. 2006 nos separamos, yo me fui para Argentina. Y luego regresé a Guatemala al tiempo, seguí con Muse, y a partir del 2006 ya la música solo queda flotando en las radios, la era digital, ¿verdad?, que nos inicia en el 2000, y entonces ya el ciclo de Sebna ya empieza a difuminarse, se podría decir, porque ya no seguimos grabando discos. Ya no seguimos tocando, cada quien siguió su camino en algún momento. Y así es como, en breve yo les comento la forma en que nosotros dejamos de tocar, ¿verdad? Sí, muy bien. Aquí nos escribe Herbert Rafael Rodríguez. Excelente, Joel, dice, nivel de guitarrista. Hay que hacer un concierto de Sebna, dice, saludos. Muy bien, Pablo Herna. Regala una beca, porfa, dice. Eso, enseguida estaremos hablando un poquito de qué es lo que viene para Blues Joel. Marvin Mendoza, mi carnalito, saludos, compañero, allá a la Mesía, o Camojá. Saludos a Pablo Herna, muy bien, y seguimos con los comentarios de todos nuestros amigos que nos están sintonizando. Entonces, agradecemos mucho a los que nos están comentando. Y obviamente esto va a llegar a un final, y muy pronto, ¿verdad? Entonces no sé si nuestros amigos que nos están viendo tendrán alguna pregunta. A ver, ¿alguna pregunta que le quieran hacer antes de cerrar esta transmisión? Dice, un poco de los acordes místicos, el fa tipo Mateus o el de la chiribicuarta, dice que toques un poco así. ¿Un poco qué tipo? ¿Mateo qué? ¿Mateo Sato o no? Sí. Mateo Sato, bueno, acordes místicos. Híjole, vamos a hacer, ellos obviamente quieren disfrutarlos, quieren verlos. Se los vamos a mostrar. Vamos, Master Blues.
Excelente, excelente interpretación. Excelente. Dice Huicho, nos escribe por acá y nos dice, ¿qué solos de Semna hizo Blues Joel? Ah, cuéntanos. Buena pregunta. Bueno, en el disco... Bueno, siempre digo disco y eso porque para mí Semna despega realmente en el disco Temporadas y el disco Volar. En ambos discos grabé los solos de guitarra, podríamos decir, por ejemplo, en Temporadas, en Black on Black. ¿Se acuerdan Black on Black? Black on Black, según recuerdo, Dulce Gorrión, ¿se recuerdan de Dulce Gorrión? Ahí está, ahí estamos, ya vamos agarrando, ya vamos tomando confianza. Excelente, excelente. Dulce Gorrión, ¿verdad? Pero bueno, no nos queremos ir tampoco muy atrás, que los chavos de hoy en día van a decir, ¿y de qué están hablando? ¿Va? ¿De qué onda? Algo muy noventoso. Pero también creo que otras canciones como, por ejemplo, Tentación. Etcétera, ¿va? ¿Qué otras canciones? Bueno, la introducción de Amor Sin Final y bla, bla, bla. ¿Qué más podríamos hablar? Ya en el disco Volar, las introducciones muy importantes como La Diferencia. Miedo. Miedo. ¿Qué otra canción de Volar está? Es Tu Sangre, ¿verdad? Ustedes ya lo saben, que la próxima la voy a tocar con la guitarra eléctrica. Lluvia de Abril, también toqué el solo en Lluvia de Abril, también en Nada Nuevo Bajo el Sol. Y sí, al menos en esas canciones. Excelente. Aquí nos hacen una pregunta y es una pregunta muy interesante y te la quiero expresar aquí de lo que nos están comentando. Nos comentan, dice Jorge Manuel Salazar, dice, Joel y Kenneth produjeron nuestro primer sencillo en nuestra banda, se llamaba Hechos. No sé si se acuerdan de la sí, banda. Sí, sí, sí. De Chimaltenango, dice, saludos. Qué buena banda. Nítido. Saludos a nuestro amigo Quique Guevara, que se nos ha unido. Saludos, Quique. Saludos a Quique. Ahí está en transmisión también. Dice Alex Beteta, te hace una pregunta. A ver, ahí está. Hagamos el programa juntos. te la voy a decir así como él la está diciendo. ¿Qué pensás de la música? Cada vez se está volviendo más electrona y llena de secuencias y sintetizadores. Cada vez la esencia de la música se está perdiendo. Pones una pista producida completamente en una computadora y listo, ya sos músico. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo creo que es una buena pregunta. Voy a tratar de no censurar específicamente y no ser muy absoluto, ¿verdad? Pero también creo que venimos de la generación muy análoga y también donde, por ejemplo, en la guitarra tenías... Si destacabas en la guitarra era porque ensayabas muchas horas y porque de veras sí tocabas bien la guitarra. Hoy en día creo que la tecnología ha facilitado un montón de cosas que
pues no necesariamente tienes que ser virtuoso en la guitarra. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que son las tendencias, ¿verdad? De la música electrónica, de todo lo sintético. Y creo que tenemos que adaptarnos a los tiempos y quizás hacer una fusión o un mix de poder tocar la guitarra así como, Estás ahorita. como está, pero también con algunos loops electrónicos sería muy interesante hacerlo, ¿verdad? Creo que la mejor forma es hacer la fusión de unir la vieja escuela y la nueva. Pero yo creo que también quiero aclarar que la gente cree que porque, ustedes como ya están ancianos y están viejitos, dicen que la música electrónica ya no es muy bonita, pero no es tanto así, sino creo que también la industria y el maquillaje de la industria nos ha afectado un montón, ¿verdad? Y la moda, la industria y tantas cosas. Y creo que una solución para eso es poder abrirnos a lo nuevo. Sí nos tenemos que abrir a lo nuevo. Así es. Y también abrirnos a lo que viene atrás. Las Quiero tendencias, ¿no? aclarar que el old school, como le llamamos, lo que viene atrás, sigue vigente. Las mismas técnicas se siguen tocando, pero ya con sonidos mucho más modernos. Y creo que es de poder fusionarnos y abrirnos, ¿verdad? A lo nuevo y a lo que ha sido estandarizado y a lo que siempre ha sido universal, ¿verdad? Entonces, creo que es eso, ¿verdad? De unirnos. Y pues de alguna manera respetar a los que quieran hacer algo muy sintético y muy plástico, como decimos, ¿verdad? Y creo que es unir y estar a la vanguardia, ¿verdad? Exacto, sí. Pues de hecho, eso es lo que estamos tratando de hacer ahorita en el estudio de Direct Graphics, como pueden ver, tener este tipo de transmisiones más acústicas, al músico más de cerca, para que puedan ustedes comunicarse con ellos y transmitir las ideas, opiniones, que eso es lo que queremos. Tener más de estos talentos, apoyar a estos talentos nacionales, pues que nos han hecho resaltar nuestra música, el talento, se ha notado en varias ocasiones. Aparte de Semna, ¿qué otras cosas has hecho, Blues Joel? Bueno, me he dedicado bastante a grabar, a producir muchas bandas, como decimos nosotros, el under, ¿verdad? Y viajar un poco, y siempre dar clases. He estado viajando un poco, he hecho una pausa también con lo que es algunos proyectos, y ahora estoy haciendo un nuevo proyecto, estoy también dando clases en otros sitios, tratando de expandirnos ya no hacia arriba, sino hacia los lados, y estoy trabajando también con una editorial aquí de México que se llama Fondo Económico de Cultura. Por cierto, ahí estoy dando clases de guitarra y estamos dando unos precios increíbles para que la gente pueda. Los alumnos puedan estudiar y que no veamos la barrera del dinero y que pues creo que el dinero no hay que saberlo manejar, tampoco tiene nada malo el dinero, pero creo que yo no me enfoco mucho en estar cobrando demasiado, sino me enfoco en que mejor la gente pueda estudiar y que pues se puedan venir acá con nosotros. Si me quieren contactar, pues ahí con Heki voy a estar dejando mi número. Si quieren, de una vez se los digo aquí, 34970518, WhatsApp. También me pueden localizar blues.joel en Instagram. Y en Facebook tengo un poco de complejo porque tengo varios Facebook Blues Joel y tengo que ordenar ahí cuál es el que voy a usar. Pero si me pueden localizar blues Joel en Facebook, vamos a estar platicando. Y la idea es no solo anunciarles las clases, sino la idea es que aquí estamos y que creo que esta entrevista es un pre de lo que se viene, porque me encantaría que Exacto. la próxima poder hablar más de qué estamos haciendo, qué está haciendo Heki con su productora que nos está apoyando, y también aquí Byron Requec, que también es un productor audiovisual, y creo que.
No solo yo voy a estar en estas entrevistas, ustedes también. Vamos a invitar a otras bandas. Yo los voy a estar entrevistando también. Y aquí nace un proyecto. Así que vengo a mostrarme con ustedes. Hola, aquí estoy. Estoy vivo, estoy bien. Y poder compartir lo que tenemos, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado, ¿por qué no? Y muy contento de estar con ustedes. Creo que poco a poco me voy a ir acostumbrando un poquito a las Al cámaras. tema de las Me cámaras. ponen nervioso aquí los muchachos, muy serios. Byron ya se puso muy serio. No. No sé si vamos a tomarnos un café. Sí, de hecho lo Aquí vamos a Heikki nos va a hacer. invitar. De veras, extraño mucho a mucha gente que nos escribió aquí con Héctor, Heikki. Y creo que me encantaría mucho. En algún momento yo me pregunté a qué vine yo a este mundo. A veces, no sé si se han puesto a pensar que a veces no sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Pero en algún momento sí me di cuenta con el tiempo que creo que personalmente he venido a enseñar mucha, a compartir lo que tengo. Entonces estoy para servirles a ustedes que son de mi generación, a sus hijos y a toda la banda, porque yo creo que estamos muy actualizados en la música y seguimos dando clases, sigo dando clases de guitarra y sigo grabando. Y más adelante me encantaría hablarles de Muse, de la pausa que hice, de la historia de Semna, por qué Semna se desintegró y qué viene. Entonces, si quieren, lo miramos en la próxima. Así es. Entonces, para ir cerrando, Blues Joel, ¿qué nos vas a interpretar en estos momentos? ¿Qué les interpretaría? Ahora estoy en la banda instrumental. Pero te detengo. Antes de eso, dice May Vázquez Cordona. Algo de profeta, porfa, Y algo de profeta, va. Si quieren me despido con algo. dice. Algo de profeta, Algo de solo para profeta, total recordarnos. destrucción, ¿verdad, bro? Aquí versión acústico. Exacto. Que esto se llama total destrucción. Bueno, eso sí ya suena más heavy metal. Más heavy. Y eso que lo estamos haciendo en El guitarra acústica. metal blanco, como le llamábamos, ¿verdad? Con las influencias de White Cross y Guardian cuando era metalero. Algunos ya no escucharon a Guardian metalero, pero eso es lo que tocábamos en Profeta, así heavy metal en el rollo de la música, ¿verdad? Entonces esa es la onda de Profeta. Muy atrás de, obviamente, noventoso, ¿verdad? Excelente. Atrás de 2000, ¿verdad? Obviamente, 90s con Profeta y eso va. Sí, así es. Pues seguimos conectados con nuestro público que nos está viendo y tenemos a nuestro muy buen amigo Danny Ram, Blues Joel. Dani Dice, saludos, maestro. Ram, sí, saludos Vas a a Dani tener que Ram. venir, Danny. Aquí Dani vas a tener que Ram estar. es un gran guitarrista, Excelente. excelente alumno nuestro en Muse. Yo sé que Dani siempre Sí. nos ha honrado. Con eso le dimos clase a Dani, recuerdo cuando llegó bien chiquito, bien pequeño, sí, así pequeño, ¿verdad? Y todo, y Dani ahora es un gran guitarrista, y la verdad que te admiro bastante, Ha Dani, crecido me alegra mucho. mucho que hayas llegado muy lejos, al igual Excelente. que otros guitarristas que han trascendido mucho. Aquí nos hacían una pregunta que nos consultaras. Dice Josué Gómez nos pregunta, Joel, según tu opinión, ¿podés mencionar algunos guitarristas, como decís, old school, que creas que marcaron en el rollo gospel, pero guitarristas guatemaltecos, dice? Ah, guitarristas guatemaltecos. Sí. Cristian, sí, en la onda de Sí, la gospel. guitarra. Híjole, ahí sí está bien serio. Porque sí hay, por Ay. supuesto, pues, pero como nos hemos guiado mucho con las discografías y todo, y hay anónimos y no anónimos, pero Difícil. guatemaltecos, mira, está Saúl Aragón, ¿verdad? Que también es un gran guitarrista, Bugs Day, contemporáneo.
Está Hugo Castillo, que está ahora en Estados Unidos. También, ¿qué otros guitarristas cristianos? Sí, gospel. Gospel de De Guatemala. guatemalteco, sí, Bueno, exacto. pero también está Kenneth Arriaza, ¿verdad? Of course. Mi compañero de la guitarra eléctrica en Cevna. Y también guitarristas. Es que la pregunta está bien clavada. Somos muy pocos aquí en Guatemala a nivel gospel, porque también, ¿en qué estilo, verdad? Tríos, Sí. etcétera, pero creo que por ahí, eso es, Es muy creo que eso amplia está la muy, respuesta. muy, 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 Sí. pero esa es la memoria que yo tengo, ¿verdad? Jorge Hernández te saluda desde Reo, dice. Buena onda. Quisiera escuchar Amor sin finales. Sí, ya la tocamos. Lo que pasa es que él se conectó ya muy tarde. Solo déjalo picado. Pero igual vamos a hacer una segunda vuelta y vamos a volver a tocar las rolas, ¿verdad? Claro que sí. Acústico o eléctrico. No sé si Sí, hay otras exacto. preguntas. Otras preguntas las vamos a analizar ahorita. Perímetro piden unos. Dice Valerio Pacay Cutzal, esto es volver a vivir mi infancia. Gracias, Qué buena onda, Bruce. Valerio. Por ahí creo que te tengo en el Facebook. Sí, A mí me excelente. gustaría que la próxima vuelta que hagamos de la entrevista, bueno, no sé si entrevista, bueno, sí me están Esto es entrevistando, algo. me encantaría que esto lo hiciéramos juntos, ¿verdad? Claro. Aquí los productores, su servidor y ustedes, que pudiéramos juntarnos cada semana o cada 15 y hablar de cápsulas de la guitarra, hablar de consejos, de experiencias y poder también compartir. Recordar historias, anécdotas y también poder hablar cosas del presente y del futuro, porque no nos podemos quedar trabados solo en el pasado, sino poder seguir evolucionando en la música y poder estar conectados. Y creo que sí hace falta, Heki, que esto lo hagamos seguido, Claro que que podamos sí. hasta llegar a tomarnos un café y de repente hacer un concierto acústico y hacer proyectos, ¿verdad? Invitar a otros amigos que vengan acá al estudio también. Sí, entonces invitamos a nuestros amigos que nos están viendo que Direct Graphics es una productora pues que se está dedicando a lo que ven, live streaming, producciones en vivo de músicos de alta categoría, que vamos a estar obviamente teniendo acá en nuestros estudios. Así que manténganse conectados ahí con nosotros y obviamente van a tener más noticias. Nos vamos a volver a conectar con el Master Blues, Joel. Así que estén pendientes, los vamos a estar notificando. Y con esta nos despedimos, Blues Joel. ¿Cuál nos vas a interpretar para cerrar nuestra transmisión?
Thank you.